Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six. Amigo, antes de empezar con este videito, agradecería un buen reto de 500 likes para seguir para el siguiente vídeo, ¿vale? Porque en este caso son vídeos muy cortos, son vídeos que no se van a monetizar, pero que igualmente tienen su grabación, tienen su edición y tienen su hacer la miniatura, ¿vale? Que son exactamente igual para todos como tal, ¿vale? Pero bueno, amigos, vamos a ver el mejor equipamiento, el mejor accesorio, los mejores accesorios para Brava. Y actualmente voy a hacerlo así. Si queréis que haga el equipamiento o los accesorios de algún personaje en específico, me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Que lo voy a estar leyendo siempre, como de costumbre. Así que, sin más, ¡vamos al lío! Gente, la mejor configuración en este caso para Brava es en la para 308. Yo le pongo la 1.5, cañón ampliado y empuñadura en ángulo. ¿Por qué? Porque es un arma que actualmente no tiene nada de retroceso. Que igualmente, si os va un poquito tal y cual, en lugar de ponerle cañón ampliado, le ponéis el reductor de fogonazo, ¿vale? Porque el cañón ampliado lo que vale, o para lo que sirve, es para hacer un poco más de daño a larga distancia, ¿vale? Al igual que, por ejemplo, bueno, en verdad... Sí, ¿vale? Le ofrece daño, pero ya no tiene que ser a larga distancia. Eso ya era antiguamente, la costumbre de siempre, pero no. Ahora simplemente con ponérselo ya te da daño adicional, ¿vale? No te da demasiado, pero bueno, algo es, ¿vale? Y luego también tenemos la empuñadura en ángulo, que lo que hace es apuntar mucho más rápido. Igualmente, esta es mi configuración perfecta para la para 308. Luego tenemos el rifle semiautomático. Mira 3.0, silenciador y empuñadura en ángulo. ¿Qué veis que se os va mucho? Pues en vez de meterle empuñadura en ángulo, empuñadura vertical. Listo, ¿vale? Si no queréis silenciador, freno de boca y listo, ¿vale? Pero en principio esta es mi configuración perfecta para este arma. La Super Sorti. No me engañaros. El tema del láser aquí es un poco... Depende, ¿vale? Porque, por ejemplo, si tú quieres la escopeta para abrir y tal, ¿vale? Quítale el láser. Ahora, si tú quieres la escopeta por... Si te fallan las balas en la principal y tienes que sacar esta, con esto vas a pegar... Bueno, no vas a pegar mucho, pero en nada que pegues un buen zurgazo a corta distancia gracias al láser, vas a tirar alguien al suelo. Eso está bastante bien, ¿vale? Igualmente, yo le pondría el láser siempre a esta arma, ¿vale? Aunque lo he dicho, si vas a abrir algo, ya sea tema suelo, tema paredes y tal, te recomiendo que lo quites, porque con el láser lo que hace es que abres mucho menos, ¿vale? Y por último, la USP40, tengo que hacer configuración a que si queréis poner láser, el silenciador, está más que perfecto, ¿vale? También tenemos el láser y todas estas vainas. Aquí yo siempre pongo Claymore por si acaso, la verdad, pero bueno, esto ya es un poco a gusto de colores. Esto sí que es totalmente dependiendo del mapa, ¿vale? O el ataque que vayáis a hacer o todas estas vainas. Pero bueno, amigos, vídeo bastante cortito. Que sepáis, amigos, que estamos en directo todas las mañanas en Kick, ¿vale? Mi canal es Carmelo Irigatea. Si queréis, no sé si queréis venir a verme por las mañanas, que estoy grabando, editando, haciendo cositas de R6, ahí estaré. Amigos, a valio. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.